Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que bien, sean todos bienvenidos a otra entrega más de Vínculos TV. Recordándoles a todos ustedes que estamos en las redes sociales como en Facebook, en arroba revista Vínculos, en Instagram como arroba revista Vínculos y en Twitter como arroba editora Vínculos. Hoy es un día muy especial porque nos toca entrevistar a un querido amigo. Se trata de Franklin García, representante en el Congreso de los Estados Unidos, específicamente representante en sombra. Y actualmente que está aspirando al consejo más importante de decisión de la ciudad de Washington. Hola Franklin, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Bienvenido. Gracias por tenerme en tu programa y esperamos que esta información le llegue a mucha gente. Sé que tu programa se ve en muchos lugares, así que gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Franklin García, como muchos dominicanos que emigraron a Estados Unidos, llegó a este país a los 10 años de edad. Cargado de ilusiones, su primera meta fue educarse, para así conseguir sus grandes objetivos. Una vez graduado de economista por la Universidad George Washington, asistió a la Universidad Americana donde estudió una maestría en economía financiera para políticas públicas. Después de trabajar en el BID, decidió tomar su camino en el activismo social. Su carrera política comenzó en el Partido Demócrata, ocupando cargos claves en las campañas de personalidades como Barack Obama, Hillary Clinton y Adrián Fenty, el exalcalde de D.C. Franklin, actualmente usted es el representante en sombra de la ciudad de Washington. Ha sido reelegido por tercera ocasión y quisiéramos saber por qué usted está aspirando o quiere aspirar a un asiento, al consejo más importante en la ciudad de Washington. Yo fui electo en el 2014 para ser el representante en la sombra en el Congreso americano, representando los residentes de la capital americana, Washington, D.C. Y lo que yo hago es que yo voy y me encuentro con otros colegas de la Cámara Baja y le pido que apoyen el propuesto de ley que convertiría a la capital americana en el estado número 51. Y esto es porque nosotros en la capital americana no tenemos representación votante en la Cámara Baja ni el Senado del Congreso americano. Esto tiene que cambiar porque es necesario que todos los ciudadanos y residentes de todos los estados o jurisdicciones en la nación tengan representación adecuada. Esto no está ocurriendo en este momento en la capital americana y eso es lo que yo he estado trabajando. He estado trabajando para convertir la ciudad de Washington en el estado número 51. Algo semejante ocurre a nivel local. La ciudad tiene un consejo con 13 concejales que se estableció en el 1973. Y desde esa fecha hasta el día de hoy no hemos tenido una representación adecuada, no hemos tenido un miembro latino en ese consejo. Y hemos postulado muchos candidatos en el pasado y hasta la fecha no hemos sido exitosos en conseguir que la composición de ese consejo cambie. Yo pienso que existe una oportunidad en este momento para que ese cambio se dé y así que yo voy a luchar fuerte para asegurarme que eso ocurra. Y ese es el motivo por el cual yo estoy postulándome al Consejo de la Ciudad. Desde el año 2014, Franklin García ha sido electo por 3 periodos consecutivos como representante en sombra del Distrito de Columbia. Y desde ahí, y junto a otros líderes, ha luchado vehementemente por la estadidad de Washington, logrando significativos avances. Ya la estadidad de Washington, D.C. ya fue aprobada en el Congreso, faltando solo la aprobación del Senado, para que Washington sea el Estado 51 de la Unión, y entre esos afanes se encuentra el trabajo y activismo de Franklin García. Franklin, en esta situación de esta pandemia que está atravesando el mundo ahora mismo y en los Estados Unidos que se ha visto
severamente afectado en cuanto a lo laboral. ¿Cree usted que las medidas que se han implementado directamente o específicamente en Washington son duras, son buenas? La pandemia del coronavirus o el COVID-19 ha obligado a todo el mundo a modificar cómo operamos, y esto no ha sido la excepción aquí en la capital americana. Lamentablemente, esta pandemia ha cobrado la vida de más de 600 residentes de la capital, y actualmente nosotros estamos en la fase número 2. Nosotros entendemos que no es prudente todavía para expandir, o sea, mudarnos a la fase número 3, aunque los estados vecinos como Virginia y Maryland ya han entrado, en el caso de Virginia, hace varios meses que está en la etapa número 3. La alcaldesa entiende que no es tiempo, por los parámetros que indican que la pandemia no está todavía controlada aquí en la capital. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que, siempre y cuando nos llevemos de la ciencia, que toda la ciudadanía o los residentes utilicen máscaras, que practiquen el distanciamiento social, que se laven las manos con frecuencia y que traten de no acudir a eventos con muchas personas. Yo pienso que nosotros debemos de integrar más a la sociedad para que puedan esos negocios que ahora están sufriendo puedan beneficiarse un poco más. Y de usted llegar a tener este asiento en el consejo, ¿qué usted haría para mejorarla? Si de convertirme en concejal, yo me voy a asegurar que los servicios continúen para la ciudadanía y los residentes de la capital, que ayuda le llegue a los pequeños negocios que están sufriendo bastante, muchos de los empleados de estos pequeños negocios, en particular los restaurantes, no están ganando lo suficiente, y muchas veces porque hay limitación de transporte, de llegar y ir al trabajo. Estamos mirando que muchos de los empleados se están quejando, que en muchos casos están dejando una gran parte de su salario en el transporte. Yo me voy a asegurar de que hagan subsidios para estas personas que necesitan ayuda, para que se les equipe adecuadamente y tenga la protección adecuada para contrarrestar esta pandemia. También quiero asegurarme que hayan préstamos, por ejemplo, de corto plazo, rápido, para los negocios. Tenemos que asegurarnos que hayan subsidios, préstamos pequeños para esos negocios que necesitan urgentemente la ayuda. Tenemos que asegurarnos que nosotros tengamos todo en lugar para que la gente se sienta confiable y pueda integrarse al comercio. Eso va a ser crítico, y yo como concejal voy a asegurarme que toda la ayuda necesaria esté disponible para esos pequeños negocios. Desde su posición de presidente y fundador del Comité Latino de D.C. y actualmente como presidente del Consejo de Liderazgo Latino de D.C., ha sido un gran defensor de la comunidad latina y una voz incluyente de la comunidad afroamericana y LGTB, siendo admirado por su alta sensibilidad y activismo, convirtiéndose en una voz de fuerza para la comunidad latina. De ello hace fe el haber sido electo dentro de las personalidades de más impacto latino en D.C., Maryland y Virginia, y el más destacado en Washington. Usted ha expresado anteriormente que para mejorar la calidad de educación en Washington es necesario designar unos fondos específicos para la educación escolar, y también sugiere que hay que hacer cambio en su infraestructura. ¿Podría explicarnos cómo va a hacer eso? La educación pública en la capital americana era otro de los problemas que yo iba a atacar previo a la pandemia, y la pandemia solamente ha creado una, quizás no necesariamente lo ha puesto peor, pero lo ha magnificado, lo ha llevado a relucir más serio el problema. Entonces, acá yo pienso que lo que tenemos que hacer es una reestructura del sistema. Actualmente las escuelas públicas de la ciudad de Washington están bajo el control de la alcaldesa.
Creo que eso hay que cambiarlo. Necesitamos reestructurar el sistema académico para que estén bajo el control de una junta de educación, que era lo que ocurría hace un par de décadas. Esto es necesario porque creo que una junta está mejor equipada para lidiar con el problema, con los muchos problemas que tiene el sistema de educación de la capital. Actualmente nosotros invertimos un promedio de $30,000 por cada estudiante. Es mucho dinero, es quizás la cantidad más elevada de toda la nación por estudiante. Esto indica que no necesariamente necesitamos inyectar más dinero en el sistema escolar, sino que asegurarnos que la distribución de ese dinero vaya donde es necesario. Tenemos escuelas, por ejemplo, que tienen mucho éxito y otras que no tienen éxito. Entonces, debemos de redistribuir los beneficios o los recursos en las diferentes escuelas para asegurarnos que todas las escuelas sean escuelas de primera clase, porque los estudiantes que están acudiendo al sistema escolar en la capital de los Estados Unidos se merecen nada más que una educación de primera clase. Franklin, hay algo que nos preocupa. Han recortado el subsidio para la policía. ¿Cree usted que esto traiga consecuencias adversas? La capital americana tiene más de 4,000 policías y tenemos 700,000 habitantes. La proporción de policía a residente acá en esta ciudad es la mayor que existe en todo el país y creo que no está funcionando. Esta es una buena oportunidad para practicar reformas necesarias y no es que solamente han sido impulsadas por el movimiento de Black Lives Matter, sino que ya nosotros estábamos hablando de esto acá. Una reforma al sistema de policía acá, en mi opinión, incluiría con prácticas de empleo. Creo que nosotros tenemos que asegurarnos que los policías reflejen más la diversidad de la comunidad. Por ejemplo, en este momento no tenemos suficientes oficiales o policías bilingües. Eso podría cambiar en una reforma. Otra cosa es que internamente los incentivos que se le dan a los policías, por ejemplo, un policía que escribe más infracciones se le da más incentivo que a uno que, por ejemplo, vaya a eventos comunitarios. Eso creo que nosotros la prioridad debe de ser cambiada y eventualmente tenemos que asegurarnos que la confianza entre los policías y la comunidad suba, porque actualmente eso no está ocurriendo. Nosotros vimos cómo se mejoró esa confianza cuando a los policías se le equiparon con cámaras. Eso ayuda mucho para que la ciudadanía tenga más confianza en los policías. Y tenemos que buscar medidas como esta para asegurar que incrementemos esa confianza entre los policías y los residentes de la ciudad. Así que yo le doy bienvenida a una reforma de la policía en la ciudad de Washington. El movimiento de Black Lives Matter ha ayudado a que en muchas comunidades se pueda identificar la necesidad de una reforma o de reforma al sistema de policía en las diferentes comunidades. Esto es cierto aquí en Washington. En Washington tenemos más de 4,000 oficiales, o sea, policía, y creo que para una ciudad que tiene 700,000 habitantes es demasiado policía por habitante. De hecho, es la ciudad que tiene más habitantes, más policías por habitante. Esto creo que no está funcionando en este momento. Nosotros debemos de reformar el sistema de policía en la capital americana. Y yo apoyo a la policía, pero creo que esa reforma es necesaria. Y esa reforma tiene que empezar primero con las prácticas de emplear policías. Creo que necesitamos más policías que reflejen la diversidad de la ciudad. Actualmente, por ejemplo, no tenemos suficientes policías bilingües. Creo que luego de eso tenemos que mirar internamente los procesos de las policías. Actualmente, el proceso de que el incentivo de que un policía que hace más infracciones, a ese se le merita, se le da, se le honra, se le tiene como que ha hecho una gran cosa.
versus a un policía que vaya a reuniones de comunidad. Creo que se debe de contemplar más la idea, no tanto de cuántos tickets o infracciones escribe un policía, sino que cuántas reuniones comunitarias está yendo a los policías. Y, por ejemplo, yo pienso que es necesario que más policías vivan acá en la ciudad. Muchos de los policías, la mayoría, no viven en la ciudad. Y quizás eso tiene que ver con el costo elevado que hay, que existe actualmente, tener una propiedad en la capital. De repente, y podemos contemplar la idea de buscar mayores subsidios para los policías o empleados específicos que son necesarios para la ciudadanía. El tercer punto de la reforma que debe de ser incluido es que tenemos que asegurarnos que la policía tenga prácticas que ayuden a elevar la confianza de la ciudadanía y la policía. En este momento eso no está ocurriendo. Vimos que cuando se implementó el uso de cámara en el cuerpo de los policías, esto elevó la confianza que existe en la comunidad, entre la comunidad y la policía. Necesitamos tener más situaciones, más cosas como esas que eleven la confianza entre la policía y la ciudadanía, porque esto es lo que va eventualmente a ayudar a que tengamos policías confiables y que nosotros apoyemos mayormente a las policías. Ese joven quien piensa que las metas bien trabajadas tienen sus resultados, hoy aspira a convertirse en el primer latino que llegue a obtener un asiento en la ciudad del Distrito de Columbia para seguir sirviéndole a la ciudad de DC, desarrollando su trabajo desde posiciones con mayor estabilidad y recursos. Su decisión ha generado gran aceptación, avivando el apoyo de numerosos representantes en el Congreso e importantes activistas como son el congresista Adrián Espaillat, los senadores Strauss y Brown, las delegadas Jocelyn Peña y Elizabeth Guzmán, la concejal Denis Taveras, la activista comunitaria Casilda Luna y Sonia Gutiérrez. También el señor Charles y la señora Gutiérrez y Jenkins, entre otros simpatizantes. Buenas tardes. Yo soy Casilda Luna, casi todos me conocen. Aquí estoy con quién, Con un gran candidato. Está corriendo por at large, City Council at large, a lo largo de la ciudad. Es una persona que vale la pena que sea elegido. ¿Por qué? Porque él no tiene raza, no tiene color. Es un hombre que sus intereses es el bienestar social. Se ocupa por la vivienda, se preocupa por la salud de nosotros. Señores, ¿qué más queremos? Que una persona como Franklin García sea elegido por el bien de todos nosotros, los seres que vivimos. No solo por una raza, pero por todas las clases de raza. Todos los que hablen, no importa qué idioma. Necesita una ayuda, Franklin García. Que las carreteras están en malas condiciones, Franklin García. Que cae la gran nevada. ¿Y por qué no han recogido la nieve de mis lugares donde vivo? Franklin García. Llame a Franklin García para todo. Y todas mis amigas, la cual yo le he hablado, no se olviden de echar ese voto por este gran candidato, Franklin García. Franklin García. Todos que se levanten y que vayan a votar. Y los que no están registrados todavía tienen unos 10 días para registrarse. No podemos perder un solo voto. Franklin García para el City Council. Thank you. Franklin, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo valioso y le deseamos
que usted tenga los mayores éxitos a su llegada al Gran Consejo en D.C. ¿Usted quisiera aprovechar este espacio para mandarle un mensaje a sus simpatizantes? Sí, gracias. Mira, los residentes deben de saber que básicamente ya la votación empezó. Las elecciones serán noviembre 3, pero la mayoría de los ciudadanos de la capital americana ya han recibido su boleta de votación, de votar. O sea que usted puede, una vez que usted reciba ese folleto, esa boleta, usted puede llenarla e inmediatamente depositarla en el correo. Tiene hasta más tardar el 3 de noviembre para depositar esa boleta. Lo puede hacer en uno de los buzones que se han ubicado específicamente para ese propósito, o sea, para depositar ese volante. Hay unos 50 en toda la ciudad, pero aparte de eso pueden ir a cualquier correo y también enviarlo de esa forma. Hay dos fechas clave. La primera es que tienen que enviar esto no más tardar del 3 de noviembre. Y la otra es que tienen que darle suficiente tiempo para que la Junta de Elección lo reciba. Y para eso la Junta le ha dado un periodo de solamente una semana después de eso. O sea que el 3 es el tope para enviar eso. Entonces la Junta el 10 tiene que recibir eso, ese boleto de votación. Así que asegúrese que si usted lo recibió, póngalo en el correo lo más pronto posible, o sea, lo más pronto que sepa por quién va a votar. Yo, por supuesto, le estoy diciendo que voten por mí en la boleta. Yo estoy en la boleta como el candidato número 3 de unos 24 que existe. Así que yo espero que haya ganado su confianza y que ustedes puedan votar por mí. Pero eso es muy importante. Para más información, yo estoy en la página web franklinfordc.com, franklinfordc.com, franklinfordc.com. Me pueden encontrar también en Twitter con fgarciadc. Muchas gracias por la oportunidad. Franklin inicia una nueva etapa de fortaleza en el activismo por su ciudad de DC y va confiado del amor, de la sinceridad de la gente para la que él trabaja. Y sabe que este 3 de noviembre, cuando se realice la celebración de las elecciones de los Estados Unidos, recibirá un gran apoyo de las comunidades que han sido hasta hoy su fuerza, su razón de trabajar. Esperemos que con el apoyo de todos, Franklin García sea el próximo for DC Council at Large de la ciudad de Washington, D.C. Gracias de nuevo por tenerme acá en tu programa. Siempre contento de poder hablarle a tu audiencia, que sé que es mucha. Así que a votar todo el mundo. El 3 de noviembre va a ser una elección histórica a nivel local, también a nivel nacional. Ustedes pueden votar el día que van a votar a nivel local, también van a emitir su voto a nivel nacional. Así que tenemos una oportunidad de elegir la primera mujer afroamericana como vicepresidenta y el primer latino para el Consejo de la Ciudad de Washington. Así que de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Para mí fue un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Elena Peralta y nos vemos en la próxima entrega de Vínculos TV.